La decisión del Departamento de Estado de Estados Unidos de retirar el Caribe mexicano de sus alertas de viaje ayudará a recuperar la llegada de turismo norteamericano, principalmente para la temporada invernal, afirmó Lizzy Cole, directora ejecutiva y de promoción del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo. Esta revisión que deja al Estado en la actualización del Travel Advisory en un nivel 2, que significa que no hay ninguna restricción de viaje, es positiva. Eso le da mayor seguridad a nuestros pasajeros, a los viajeros, a venir a visitarnos, a sentirse seguros y tranquilos. Ese es el mismo nivel en que se encuentran países como el Reino Unido, como Francia, como muchos de Europa. Dijo que esta medida traerá beneficios para la temporada invernal, pero también para la veraniega que se vive en estos momentos, sobre todo para atraer al turismo norteamericano, que trae un ligero descenso en número de llegadas. Es un mercado que va bien, es un mercado que sí ha tenido esta situación con la percepción de inseguridad. Sin embargo, el turista sigue viniendo. Y si bien hemos visto con algunos turoperadores una reducción en la tendencia de reservas, para el destino los números han sido positivos en lo general. Y sí hay muchos visitantes que están ahora en los diferentes destinos de Quintana Roo. Recordó que regularmente el Departamento de Estado de Estados Unidos emite sus recomendaciones de viaje por agosto y las revisa en enero, pero en esta ocasión se adelantó un par de semanas. Con imágenes de Javier Valladares para Notivisión, Patricia Vázquez.